Calles 7. Arrancan a correr esos 4 minutos de tiempo que tiene Osmar para acumular la mayor cantidad de campanadas en la tubería. 17:59. Los chicos saben, pero igual nosotros vamos a hacer un recordatorio. El pecho solamente puede ser despegado de la tubería cuando cambian de tubería a otra. Antes no, cae lastimosamente al pasar la segunda tubería Osmar, pero vuelve recargado para seguir. Competencia acuática, la tercera de la tarde, que va a definir quién de ellos, tanto Osmar como Mauro, recupera la camiseta de algún color. Si te perdiste de algo, te cuento que Gokusmar está peleando por la camiseta amarilla. Y es Mauro el que nuevamente desde la banca tiene la chance de integrarse a la competencia, en este caso ocupando alguna camiseta de la Furia Roja, que es la camiseta que abandonó Julio, ¿verdad? Por lo que ya comentamos a inicio de programa. Exactamente, debido a su desvinculación queda un lugar libre, y ese lugar libre obviamente lo está disputando Mauro. Así que vamos a ver si es que él logra asirse de esa camiseta, vamos a ver si es que él lo logra dar esa campanada. Atiendan bien, porque si Osmar no llega a dar ninguna campanada, ¿cómo se va a medir la gran distancia alcanzada por los hombros? La mayor cantidad alcanzada por Osmar va a ser determinada por sus hombros. Cada vez que ustedes escuchan un silbato que está sonando es porque despegan los hombros de la tubería. Y como bien les decía hace un rato, solamente pueden despegar los hombros en caso de que cambien de cilindro a cilindro. Hasta el momento, lo más lejos que pudo llegar Gokusmar, creo que fue hasta el segundo eslabón o segunda parte de la estructura de la tubería. Ahí está concentrado Osmar con el pecho pegado, ya ingresando al tercer bloque de la tubería, y aparentemente está con el objetivo puesto, con una mirada ya en la campanada, y ahí sale disparado Osmar. Logra quedarse otra vez a mitad de camino, más de la mitad de camino, y le queda el último tramo de la tubería. ¿Será que Gokusmar lo pasa? Y efectivamente, deslizándose, logra la primera campanada. Esa fue la primera campanada de Osmar, y me imagino que esto lo estará motivando muchísimo para alcanzar no una, sino dos, tres, la mayor cantidad de campanadas que pueda en 1:25. No solamente él está mirando atentamente a la campanada, sino que también Mauro está sumamente atento a la manera en la cual se está desenvolviendo Osmar en competencia. Él tiene que ver todas las fortalezas, todas las debilidades para tratar de tener un desempeño óptimo cuando le toque. Arroba Calle 7 Piquería, estamos en vivo. Fuerza Osmar, es lo que dice Anita. Dale Omar, que puedes más campanadas. Por ahora una sola campanada. Edison que pregunta cuántas llevan. Atención, fuerza Osmar, te apoyamos siempre, saludos desde Caguazú, prendida la gente de Caguazú también en el live. Julio fue expulsado, bueno, siguen hablando del tema de Julio también. Osmar está nervioso porque de una pasa este, dice Luján, se viene Mauro en un ratito más, menos de un minuto, el tiempo no para, solo sigue. Y atención Osmar, porque de a poquito entramos a la recta final. Me encanta que Osmar tiene todo el apoyo de Caguazú también, claro, como todas las tardes. Atención, ahí está Gokusmar peleando hasta el final, no tirando la camiseta y buscando, si no logra una campanada más, por lo menos lograr una mayor distancia. Tal vez sea el último intento de Gokusmar. Él está aferrado a la tubería. Y esto termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. Mauro ahora se va a empezar a preparar porque va a llegar su turno ahí entre los búnkers. Vos estás con Mauro, estás con Osmar. ¿Con Osmar? ¿Quién estás? Ahí anda. Estoy con Osmar, que después de la competencia quedó un poco lamentado. ¿Crees que es suficiente, Osmar, lo que pasaste hasta ahora? La verdad que no le subestimo a nadie, que dé lo mejor, y no sé, realmente vamos a ver ahora. ¿Diste el 100%? Sí, di el 100% estando enfermo.
con fiebre, con todo, con tisibru. Opa. Se pila y te dile, pero a mí me va a decirle que tú vas a la jaula banca, a jata, si es feliz porque si es campeona y a ver el cuadro de calle 7. Vegeta y te llamo, usted me sea puta, jaula, jaula. Fuerza, Omar, esa es la actitud. Ahora se viene Mauro de un ratito más a ver si podrá superar esta campanada y la distancia que marcaba después. Creo que la gente tenía la percepción de que Omar aparentemente estaba enfermo. Bueno, él lo confirma que estaba un poco enfermo, pero igual peleó hasta el final y vamos a ver qué pasa. Ahora le toca el turno a él, Mauro, que desde la banca busca un lugar en la Furia Roca. Y esto arranca cuando decimos... ¡3, 2, 1! Ahora sí empiezan a correr los minutos para Mauro. 4 minutos de tiempo también tiene él para tratar de desempeñarse de la mejor manera en la tubería. Y lo tiene que hacer porque de otra manera, ¿cómo va a recuperar un color? Una campanada con su distancia correspondiente logró dar Osmar. Y en este caso vamos a ver si es que Mauro lo logra. Recuerden, el pecho no se puede despegar a no ser que vayan a la siguiente tubería. Y la distancia está marcada por el hombro. Y atención a esto, porque Mauro es un gladiador que tengo entendido hace mucho no lo vemos competir en la tubería. Hoy vuelve con ese sueño, defendiendo el honor de que él quiere llegar a la final y que quiere integrarse, en este caso, a la Furia Roja. Ahí está Mauro, que casi, casi logra pasar la tercera parte de la tubería, pero finalmente cae a la pileta. Si Mauro logra una campanada y mayor distancia o dos campanadas, automáticamente se convierte en el ganador de esta tarde y en el gladiador que recupera la camiseta. Exactamente, y va a estar recuperando lugar, va a estar recuperando color y la posibilidad de seguir en competencia por los 50 millones de guaraníes que se va a estar llevando el gladiador y la gladiadora ganadora de esta primera temporada de Calle 7. Los 50 millones se los llevan respectivamente, tanto gladiador como gladiadora. Repasemos el tablero general del día. Hasta el momento, Mauro tiene acumulado 200 puntos y por el otro lado, Gokusmar tiene 100 puntos a su favor. Sí, es cierto que Gokusmar hasta el momento saca ventaja en la tubería, la tercera y última competencia de la tarde, porque Osmar ha logrado una campanada. Hasta el momento, Mauro todavía no tiene ninguna, pero ahí él está concentrado, buscando esa chance, buscando esa oportunidad, y cuando intenta pasar el tercer bloque de la tubería, nuevamente cae a la pileta y me parece que hay un bloqueo. Mauro está tratando de pasar eso, pero siempre queda en el mismo lugar. Dios mío, le está costando, y veo también como Nicole le está dando muchísimas indicaciones. Es una de las pocas gladiadoras, la única, por así decirlo, que está ahí al lado, acompañando cada movimiento de Mauro, dándole aliento y por sobre todo indicaciones, consejos para superar esta tercera tubería que parece que le está complicando a Mauro. Fíjate cómo de repente se va hacia un lado, hacia el otro y se concentra para sobreponerse y parece que lo logra, pero no, cae nuevamente a la piscina. Hoy no es un miércoles cualquiera, hoy es un miércoles donde demostramos que cualquier cosa puede pasar en Calle 7. Cuando creíste que estaba todo cantado, todo tranquilito, estaba tu gladiador favorito, estaba tu equipo ganando, ahí es donde la película cambia. Ahí es donde te equivocas. No, y ahí te presentamos otra vuelta de rosca. Y las cosas van cambiando. Y atención, hablando de cambiar, el tiempo también está cambiando. Está volando y queda menos de un minuto para que esto termine. 50 segundos, eso es lo que le queda. Se dan cuenta que nada está cantado, bien lo decía Dani. En cualquier momento, alguien de la banca puede tener una chance para recuperar color. Esa es la chance que tiene Mauro. Nada más ahora quedan 35 segundos y la esperanza todavía la tiene que mantener Mauro. Le queda nada más que una tubería. Y en pantalla compartida, atención, acaba de dar una campanada y la película parece cambiar. 20 segundos y esto termina. Ahí sale Mauro disparado. Atención, Mauro, concentración porque esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y... Dios
Dios, qué fuerte, hasta el último segundo. Mi corazón, así es. Yo no miré más, yo los últimos 10 segundos no... A tubería y ganador absoluto del día. Ganador por la mínima distancia alcanzada es el gladiador Osmar. Osmar, acércate. Y por ende, con este resultado, gracias señor juez, el gladiador que recupera su color, en este caso el amarillo, es Osmar. Felicitaciones, Osmar. Te hacemos entrega, obviamente, de la camiseta que te corresponde, de la camiseta amarilla, la camiseta que un ratito nomás le dejaste y la volviste a recuperar. Qué lastimado estás, mirala un poco. ¿A quién? Pero estás bien.